más significativo ha sido un punto en el cual había que nombrar al representante del Ayuntamiento de San Fernando Reyes para la Mancomunidad de Servicios de Recogida y Tratamiento de Residuos. Nosotros, por el equipo de gobierno, han propuesto al alcalde y de suplente al concejal de Medio Ambiente. Nosotros hemos votado en contra, puesto que estamos totalmente en contra de la creación de esa mancomunidad, ya que eso entendemos que va a suponer un perjuicio económico a los vecinos de San Sebastián de los Reyes, que para lo que en definitiva nosotros tenemos que velar por los intereses de los vecinos y no por los intereses de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso en cuanto a puntos. En propuestas hemos realizado propuestas relativas a, más que propuestas, algunas reflexiones, algunos ruegos y preguntas relativas a unas quejas que hemos venido recogido de los vecinos y vecinas referentes al pago de los medicamentos. Hemos podido comprobar que vecinos y vecinas que estarían exentos de pagar el 40% de los medicamentos, puesto que están en el paro y no cobran ningún tipo de subsidio ni prestación, se les está cobrando. Hemos pedido al gobierno pues de alguna forma pueda hacer los pliegos de reclamaciones o pueda facilitar pliegos de reclamaciones. En definitiva, que el ayuntamiento ampare a estos vecinos que en derecho no tienen por qué pagar el 40% de los medicamentos. Y el Partido Popular, como siempre, cuando hay un problema o detectamos un problema y se lo expresamos en el pleno, lo único que hace es negar la mayor, dice que no existe tal problema y al final los problemas no se solucionan. La propuesta ha sido también a través de ruegos y preguntas, es que hemos observado también a través de quejas de vecinos que se han enviado por vía ejecutiva sanciones de multas o el pago de multas, y cuando esas multas han sido abonadas ya por los vecinos. Existe una gran preocupación entre los vecinos porque no es un caso aislado. Hemos podido comprobar, hemos documentado 8 casos y existe una gran preocupación por estos vecinos, puesto que estamos en periodo de declaración de renta y eso puede influir en la devolución de esas rentas. El equipo de gobierno también dice que es una cosa puntual, que habrá sido algún caso aislado. A nosotros nos han llegado 8 documentadas y creemos que, pues igual, que vuelven a negar la mayor y bueno, imagino que lo resolverán, pero no lo reconocen abiertamente.